Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Y justamente ahora vamos a reaccionar. Te lo resumo así nomás. Me lo han recomendado tantas veces que realmente creo que va a estar bueno. Lo peor es que muchas veces me dijeron, te lo resumo así nomás. Fue en plan, ¿qué me están diciendo? ¿Me están resumiendo qué? Pero me estaban diciendo que hay un canal que se llama Te lo resumo. Y bueno, no sé exactamente qué hagan porque no me lo han explicado. Es en plan, tú velo. No sabes absolutamente nada de lo que va a pasar, pero tú velo. A lo mejor te encuentras una sorpresa. Puede llegar a ser perturbador. A lo mejor es parte de la deep web argentina. ¿Quién sabe? Pero este mundo extraño de YouTube nos puede mostrar cosas interesantes. Recuerden que el canal, el video original, están en la descripción. Digo, porque obviamente yo no soy el creador original. Solamente soy un mexicano que se pone a reaccionar a cosas argentinas. Porque les amo, les quiero y los tengo en el corazón. En el corazón, me cago en todo. Así que nada, vamos a darle. He elegido el video de Chucky, la trilogía, o Chucky, la trilogía, como ustedes lo conozcan. Porque me pareció random. Dije, joder, Chucky, sabes que nunca la he visto entero, bien. Porque le tenía miedo cuando era pequeño. Así que vamos a verlo. Freddy, está mejor este es una mierda. Póngamelo en los comentarios, ya está. Vamos a darle. Una noche oscura y tenebrosa, una especie de Tommy Wiseau es perseguido por la policía. Entonces se esconde en una juguetería y como se está por morir a causa de los balazos que le metió la cana, le traslada su alma a un muñeco. Piten paroro pompo, pimpe a pompo, tompe pepo, pupi paro, que con papa cara pupe. Ok, entiendo cómo va la cosa. La trilogía de Chucky. Vamos Esta a ver la historia qué tal. De Andy, un niñato común y corriente y con un corte taza que, como es su cumpleaños, espera que su madre le regale uno de esos más que simpáticos muñecos pelirrojos. Pero como la señora es una pésima madre, le regala ropa. Y Andy se queda recaliente, imagínate, tiene 10 años y la madre le regaló un enterito. Entonces la madre, en otro acto de irresponsabilidad, le compra el muñeco a un tipo cualquiera de la calle. Lo importante es que Andy está contento. ¿Te que sigue tu historia? Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Andy es un buen chiste, güey, porque es Andy. Tengo problemas. Yo también. Lo que no sabe es que ese muñeco es el mismísimo Chucky. Y sin ningún motivo le pega un martillazo a la señora que estaba cuidando a Andy. Y parece que fue flor de martillazo porque la empuja lo suficiente como para que se caiga por la ventana. No recordaba esto. Entonces llega la cana, el mismo cana que mató a Tommy Wiseau, y todos lo acusan al pibe. Ah, vale. Mommy, I know who was on the kitchen counter. Andy. Chucky, el muñeco, básicamente. Pobre pibe, ¿no? ¿Qué? Pero mirá que te vas a creer que fue el muñeco. Entonces lo llevan con un hospital, pero ahí se escapa, a pedido del muñeco, a la casa de otro ladrón amigo de Tommy Wiseau. Y lo mata. Y lo vuelve a acusar a Andy, obvio. Flor de quilombo. Yo lo entiendo, pero también entiendo la cana. Es ilógico lo del muñeco. Entonces la madre se lleva el muñeco a la casa y en un momento encuentra las pilas. Y eso es motivo suficiente como para que piense. Creo que mi hijo tiene razón. El Exacto. muñeco está vivo por algún motivo que desconozco y está matando gente. Mi hijo es inocente. Por la duda, revisa y efectivamente tenía razón. Te he cagado palo. Me encanta el doblaje. Arrancarle la cabeza a su muñeco. No lo tires para el costado, boluda. Al final sale corriendo y encuentra al policía y le dice: Policía, el muñeco me mordió la muñeca. Entonces van a hablar con el tipo que le vendió el muñeco y les dice que el muñeco lo sacó de la mismísima juguetería donde el cana mató a Tommy Wiseau. Oh. Y eso es motivo suficiente como para que el policía piense. Creo que el nene tiene razón. El muñeco está vivo y de alguna forma que no entiendo, el alma del delincuente se metió en su cuerpo y por eso está matando gente. El niño es inocente. Y se termina de convencer cuando Chucky lo quiere matar. No recordaba eso, ¿eh? Pero al final no lo mata. Y en esta pelea queda demostrado que Chucky siente dolor. Y además sangra. ¿Por qué? Te estarás preguntando. ¿Cómo consiguió ese muñeco sangre y terminaciones nerviosas? Yo me pregunto lo mismo. Y acá se viene la respuesta. De ahí Chucky caminando se va a la casa de ese negro que practica vudú y nos tira la posta. You're turning human. What? More time you spend in that body. What? More human you become. What? Y como no lo quiere ayudar, Chucky agarra el muñeco vudú del negro, algo muy irresponsable por parte del negro, eso de tener un muñeco suyo tirado sí, exacto. Y así consigue que le diga cómo salir del cuerpo del muñeco. Your
have to transfer your soul out of the dark into that of the first human being you revealed your true self to. What? Y le podemos preguntar cómo hizo Tommy Wiseau para pasarle su alma al muñeco si no cumplía con esa regla. Pero no hay tiempo porque Chucky lo acuchilla. Y lo último que llega a decir es el punto débil de del muñeco. De esto me acuerdo. His heart is almost human. Ya ni sé por qué, terminan todos en la casa de Andy. Y ahí empieza a hacer el hechizo para pasarle el alma. Piten paroro pompo, pimpe a pompo, tompe pepo, pupi paro, que con papá. ¿De dónde sale eso? Pepo. Pero justito llega la salvación. Y vuelven a pelear. Al arrancar la cabeza, es un muñeco. Es un muñeco, no lo tiene por el costado, pelotudo. Exacto. Pero ves que vuelve, ahí está, y volvió. Arrancarle los brazos, hace algo. No lo tiene la puta madre. Por lo menos lo tiró a la chimenea. Y lo prende fuego. Y Chucky muere de una vez y para siempre. Nada, mentira. Vuelve para protagonizar una serie sospechosamente similar a Resplandor. Sí. Y ahora sí, hacen lo que tendrían que haber hecho desde un principio: arrancarle la cabeza. Bien ahí. Y teniendo en cuenta que es un muñeco poseído, cualquiera en el lugar de esta gente tomaría más recaudos y lo metería, no sé, en una jaula. Pero ellos no. Y Chucky vuelve. Y pelean de nuevo. Joder. Ahí va. Ahí va. Dale, es un muñeco, con sentarte arriba lo parás. No, no lo sabes, por Dios, ¿qué les pasa? Va, al final hacen lo que dice el negro y le dan un tiro en el corazón. Y así Chucky muere, para siempre. Y así terminan todos felices y todos contentos, aunque... ¿cómo le van a explicar a la gente todo esto de muñeco? Bueno, eso te lo cuentan en Chucky 2, la venganza de Chucky. Ok. Gracias a un par de diálogos de unos personajes que no importan, nos enteramos que a la madre de Andy la encerraron por loca. A Andy lo mandaron a un orfanato y los policías hicieron los boludos y negaron todo lo de Chucky. Como la empresa que fabrica los muñecos bajó las ventas por todo el temita de muñeco asesino, a alguien se le ocurre recauchutar el muñeco de Chucky para mostrar que no es un asesino. Pero se equivoca. ¡Qué realista! Eso no sé si fue culpa de Chucky. Creo que fue más culpa del mal funcionamiento de las máquinas o de la inoperancia de los empleados. Exacto. Pero me chupa un huevo. Paralelamente a esto, Andy lo adopta una familia nueva donde también hay otra hija adoptada. Y le dan un cuarto recopado. Pero Andy no tiene suerte con las madres porque ella también es un irresponsable y no se acordó que había un muñeco de la línea de Chucky en el placar. Señora, era de lo único que se tenía que preocupar. Bueno, cuestión que cae Chucky en la casa esta y entierra al Chucky normal en el patio y después toma su lugar. I hate you. Eso es un patio. Hi, I'm Tommy, and I'm your friend to the end. Hidey-ho. Lo que pasa es que lo único que quiere Chucky es meter su alma en el cuerpo de Andy. Piten paroro pompo. Y sigue. Pimpe a pompo, tompe pepo, pupi paro, que con papá. Pero una vez más, no puede. Después lo persigue hasta la escuela y sin motivos ataca a la profesora. ¿Qué? Señora, haga algo. Señora, es un muñeco, pégale una patada, señora. Exacto. Que se joda por boluda. Sí. La acción se vuelve a trasladar a la casa de Andy donde Chucky mata al señor y a la señora. Mientras pasa todo esto, la rubia se está amacando y que te cuento que descubre el muñeco enterrado. Y eso es motivo suficiente como para que piense. Creo que el nene tiene razón. El muñeco está vivo y se las ingenió para hacerse pasar por el otro muñeco. Me encanta, me encanta. Me encanta ese hombre. Termina de convencer cuando lo ve. Y pelea. Me encanta. No deje de poner la canción. Agarralo, es un muñeco. Entiendan que es un muñeco, por favor, envolvelo en una frazada. No lo tiren más para el costado que vuelve. Pero me cago en la concha. Ya en un acto de incoherencia extrema, el muñeco toma de rehén a la rubia, que no se da cuenta que ella lo supera en todos los sentidos. Después la para la policía y no le dice nada cuando le tendría que decir: señor policía, un muñeco me tiene de rehén, entre los dos lo podemos meter en el baúl y llevarlo a un circo. Pero no lo hace. Y está buenísima, Chucky la tiene de rehén con un cuchillo en la espalda, pero es ella la que tiene agarrada a Chucky. O sea, ¿qué les pasa? Entre los tres lo pueden atacar y llevarlo a lo de Susana, se llenan de guita. Pues sí. Pero no. Pocas cosas me importan menos que saber cómo terminaron los tres en la fábrica de juguetes, pero terminan ahí. La rubia y Andy se escapan de Chucky en la mejor escena de persecución que vi en mis 31 años de vida, y se las voy a dejar entera para que entiendan. ¿Qué tan épico va a ser esto? ¡Por Dios! ¿Va en serio? Andy, hurry up.
se van a encontrar a Chucky finalmente. Y después deciden escaparse por el peor lugar de toda la fábrica. Pero no pueden. Entonces, con más lógica, se quieren escapar por la salida. Pero la salida está ubicada atrás de la máquina que pone los ojos a los muñecos. O sea, diseñaron como el orto la fábrica. Exacto. Y encima está cerrada la puerta. Bueno, ya para ir terminando, matan a Chucky metiéndole una manguera en la boca y explotándole la cabeza. Y después se van lo más tranquilos, como si no hubiesen dejado un reguero de muerte atrás. Y la cosa sigue en Chucky 3, la venganza de Chucky de nuevo, donde vemos cómo el plástico con el que estaba hecho el muñeco es reutilizado para hacer otro muñeco. ¡Ay, Dios! Y así Chucky vuelve a la vida. Después buscan un proto-internet a Andy, y ahí nos enteramos que tiene como 16 años, y está en la escuela militarizada. Vale, este sí me acuerdo. Se convirtió en un puberto con cara de nabo que está tratando de superar todo el asunto de su infancia. Pero en la colimba la va a pasar un poco bien y un poco mal. Mal porque nadie lo quiere y todos le hacen bullying. Y bien, porque tiene un amorío milico adolescente con una de las chicas del ejército. Oh. Los problemas llegan cuando llega Chucky, que se mandó él mismo por correo. Lo recibe este pibito, y como el cuerpo de Chucky es nuevo y el pibito es el primero que se enteró que estaba vivo, es a él a quien le puede pasar su alma. Pero por una cosa o por otra, eso se va a ir posponiendo. Y spoiler, no va a pasar nunca. La acción se traslada a una feria más por motivos estéticos que por motivos argumentales. Y para no hacer más larga la cosa, matan a Chucky tirándolo a un oportuno superventilador. Y así Andy se libera de su trauma de una vez y para siempre. Nuestra amistad. El tiempo no volará. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. La mejor escena que nunca he visto en mi vida. Esto fue Chucky resumido así nomás. No te vayas sin pegarle una me gusteada y una suscribida y una compartida. Hasta la semana que viene. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches. Pues nada, eso fue. Te lo resumo. Así nomás. Y esto fue Chucky, la trilogía. Creo que este hombre merece mucho más suscriptores. Únicamente tiene 600,000. Pues, amigo mío, mereces todos los suscriptores posibles en YouTube. De verdad, es que te la rifas, diríamos en México. O sea que te luces, eres muy grande. De verdad. Recuerden que todo va a estar en la descripción por si acaso les interesa y todas esas cosas. Así que nada, ahora sí, me despido. Muchas gracias por verme. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Y creo que no tengo nada más que decir. Suscríbete y activa la campana, que siempre ayuda un montón. Ayúdame a compartir esto, que siempre también es hermoso. Estamos haciendo cada vez más y la comunidad del Olimpo está siendo cada vez más enorme. Además de que Argentina está aquí. Así que nada, nos vemos hasta la siguiente. Bye bye.